Muy buenas tardes a todos. Nos da mucho gusto que nos acompañen. Tenemos el gusto de presentar la conferencia que nos va a dictar el doctor Mauricio Ávila Barba. Y antes de presentarlo, solamente quiero dar algunos agradecimientos. En primer lugar, a la División de Universidad Abierta, que siempre muy generosamente nos apoya. Y aquí está con nosotros el jefe de la división, el maestro Jorge Molina. Al proyecto PAPIT, que también pues siempre es un cobijo bajo el cual podemos realizar muchas actividades de investigación, el proyecto PAPIT 400319, y del cual el doctor Ávila afortunadamente hace parte, como nos ha acompañado en proyectos anteriores desde hace muchos años, aunque lo vean así de joven. El profesor está en la Facultad de Filosofía en la Universidad Autónoma de Querétaro, con la cual estamos ahorita, espero, teniendo una transmisión para que también al final puedan ellos participar con nosotros en el streaming y con sus preguntas. Es doctor en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México y también maestro, ¿no? Sí. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y es miembro del Cuerpo Académico de Filosofía Contemporánea en su facultad. Como les mencionaba, ha sido colaborador en los proyectos PAPIT y actualmente continúa colaborando con nosotros. Es un proyecto, el nuestro, donde los psicólogos y los filósofos y otros científicos, afortunadamente, podemos tener una interacción y hablar de distintos temas, generalmente relacionados con la historia, la filosofía, la ciencia, la enseñanza de la ciencia. Y bueno, pues vamos a dar paso a esta conferencia. Mauricio, bienvenido, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Soraya. Buen día, muchas gracias por recibirme en mi segundo hogar. La licenciatura yo la hice la licenciatura en filosofía la hice en Querétaro. Y hace muchos años fui estudiante del SUA y acabé mis créditos. Algún día me voy a titular de aquí. Les presento esta conferencia de aspectos metodológicos de la arqueología del saber de Michel Foucault, que me parece un pensador que es relevante en muchos ámbitos de discusión y ese es el pretexto. Agradezco a la doctora por haberme invitado propiamente al proyecto de epistemologías personales en docentes y su impacto para la enseñanza de la ciencia y la filosofía. Y gran parte de esta ponencia pues, tiene que ver con platicar esta experiencia personal de la enseñanza de la filosofía e incluso mi colaboración y participación en la enseñanza de la psicología, porque participo en la maestría de psicología clínica en Querétaro. Y también pues como comercial y también hacer una presentación del libro que recién acabo de publicar en el 2018 que se llama Arqueología del Saber, Formación Discursiva, Posibilidad y Positividad y Bioética. Está por ahí en las librerías, vamos, si lo quieren buscar. Quiero dividir esta charla, esta conferencia en dos partes. Como hay que platicar nuestras experiencias personales, por un lado, primero quiero hacer una reflexión general sobre lo que sería la educación, muy general. Y posteriormente me dedicaría en esta charla ya a hablar de la arqueología. En este planteamiento general de lo que sería la educación, quisiera también dedicar un momento a lo que sería la enseñanza de la ciencia y la filosofía. Y sobre todo pensando en la educación formal, ¿sí? En la educación que se da en las universidades bajo la misión y visión de las universidades. O sea, me imagino, y hay prácticas filosóficas, incluso hay pues, prácticas que se le llaman psicológicas, que no propiamente están en las universidades. Pero bueno, yo no hablaré de esas formas de enseñanza. Me quiero dedicar a las universidades con los compromisos concretos que hay en las universidades y los perfiles de ingreso y de egreso que prometemos a nuestros estudiantes. Primero, planteamiento general. Supongo que la educación al menos debe de contemplar dos elementos,
El conocimiento declarativo, esto es información, pero no solo información, sino una especie de trasfondo donde los estudiantes aprenden a ver las cosas. Y como segundo momento, o a la par, un conocimiento procedimental. Esto es una especie de saber cómo hacer algo. Una especie de compromiso con mi disciplina, una especie de competencia en relación con ciertas empresas, con cantar, filosofar. ¿Sí? Y cuando uno dice, ¿qué es eso de filosofar? Bueno, pues es una empresa, debe de tener, me imagino, que ciertos procedimientos, ciertas pautas. ¿Sí? Y eso que acepto que el ocio también es parte del pensar, ¿eh? ¿No? O sea, y otras muchas cosas más. Pero al menos cuando nosotros aprendemos filosofía, como cuando aprendemos psicología u otras disciplinas, pues pensamos en que hay ciertos procedimientos que nos enseñan. Aquí temo reconocer que los filósofos es donde a veces les dan urticaria, ¿no? Porque les dices procedimientos y creen que les estás pidiendo que hagan planchas. O sea, algunos procedimientos para hacer planchas. No, o sea, vamos, ¿qué haces para filosofar? ¿Cuáles son los caminos, las rutas que sigues? Ok. En el caso para hablar de la enseñanza de la ciencia, retomo un texto de Carlos Pereda, que se llama Razón e Incertidumbre. Y él señala que, en la educación de la ciencia, pues se inserta a los estudiantes en una racionalidad teórica, esto es, esquemas para argumentar sobre fenómenos. Ustedes como estudiantes de psicología pues tienen esquemas para argumentar, por ejemplo, sobre la conducta, ¿no? O sea, le pones instinto, le pones estímulo-respuesta, le pones patrones fijos de acción, le pones patrones fijos de acción o de conducta, le pones pulsiones, esto es, aprenden una serie de esquemas, ¿sí?, que les permiten ver las cosas. Si fueran biólogos, si tenemos una mancha de sangre y fuéramos biólogos, pues vemos células, plasma, y no sé qué tantas cosas tengan las células. Pero yo que no soy biólogo, pues veo una mancha de sangre. ¿Sí? Mis planteamientos no son más que los de una mancha de sangre. ¿Sí? A la par de esto, hay una racionalidad práctica que ustedes como psicólogos pues también están insertos en ella, ¿no? Esto es, les enseñan a actuar de cierto modo, a realizar experimentos de acuerdo con distintas técnicas, hacer investigaciones con distintas técnicas, por ejemplo, entrevistas, ¿sí?, y utilizar instrumentos. Algunos, no los psicólogos, pero pues, telescopios, no sé, ordenadores, muchas otras cosas, y ustedes están insertos ahí. Y la pregunta básica, cuando uno enseña filosofía, es, bueno, y estos como procedimientos en filosofía, pues, ¿cuáles son? ¿Sí? ¿Cómo cuáles? ¿Qué rutas de trabajo les damos? ¿Qué rutas de análisis les damos? O sea, sí se saben, repiten Kant al derecho y al revés, repiten a Heide, sí, bueno, pero ¿qué, eso es una pauta de trabajo? O pues no estoy muy seguro. ¿Sí? ¿Qué pasa entonces con la filosofía? Considero que es bueno que sí, que darles historia, que darles estas asignaturas tradicionales, metafísica, entre otras, hacer recuentos históricos y exhibir estados del arte en la filosofía, en el mejor de los casos, pues les sirven a los filósofos como esquemas para argumentar sobre fenómenos. ¿Sí? Como al biólogo, tener ciertos conocimientos de biología, pues le sirven para ver células en las manchas y no solamente para ver una mancha de sangre. Esto es la historia de la filosofía, la epistemología, la filosofía política, tendrán ese trasfondo.
pero también creo que hay una suerte de racionalidad práctica, siguiendo a Pereda, que les damos. Lógica, por ejemplo. Ahora con los juicios orales, pues parece que la lógica es muy importante. Y entonces se está fomentando la idea de enseñar lógica. ¿Sí? Tenemos también en la historia muchos autores, propuestas metodológicas, que pues para bien o para mal ahí están, importantes. Por ejemplo, el cartesianismo. A mí me encanta el cartesianismo, me formé en el cartesianismo. ¿Por qué? Porque me daba ciertas pautas metodológicas. ¿Sí? Me daba, a ver, primero voy a aceptar esto, segundo voy a aceptar esto y tercero voy a aceptar esto. ¿Sí? Y esto tiene una consecuencia. Si tú la sigues, es posible que tengas esa consecuencia. Esto es, yo creo que hay algo muy importante, nos hacía público el conocimiento. O sea, si tú no le dices a tu autor, a tu estudiante cómo le hiciste, parece que no le estás haciendo público el conocimiento, hay algo extraño ahí que no le alcanzas a decir. ¿Eh? Entonces, creo que, por ejemplo, también con Habermas había una ética del discurso. ¿Quieres dialogar con alguien? ¿En serio si quieres dialogar? Bueno, pues acepta que tu interlocutor es una persona válida. Esto es, que te va a dar razones y tiene pretensiones de verdad. Porque si de entrada le dices que está mal, porque es fifí o otra cosa, pues ya no hay diálogo, ya no hay una ética del discurso. ¿Sí? Tercero, por ejemplo, la ética con la casuística. Deben de saber lógica los que hacen casuística, ¿sí? Para saber a qué le voy a apostar. Entonces, sí hay ciertos procedimientos que uno puede enseñar a los filósofos. Pero había otras cosas raras, disculpen por la expresión de raro, que ahora están, bueno, desde los 90, están como en boga. Que eran todas estas cosas que era la genealogía, las antigenealogías, estos como procedimientos o estas maneras de análisis, sobre todo en estas propuestas poshumanistas y en la biopolítica. O también hay propuestas de deconstrucción para hablar de la historia, ¿no? con Derrida, que dice que no es un método, pero bueno. Y hay otras propuestas, por ejemplo, en los estudios de género, como las cartografías. Y uno decía, bueno, pero ¿en serio cómo hago una cartografía? ¿Qué es eso de una cartografía? Porque luego discutimos y no, pues hay que cartografiarnos las masculinidades. Ok, pero ¿qué es eso de cartografiar? Dime cuáles son las pautas de trabajo, ¿sí?, que tenemos para hacer una cartografía. Dime cuáles son las pautas de trabajo para distinguir cuando estoy haciendo una lectura de constructiva de la historia y cuando no. O sea, dime ciertos compromisos. Vamos, no me des un discurso del método. ¿Sí? Bueno, sí dame un discurso del método con todas las limitaciones que esto tenga. ¿Sí? Porque no se acaba el discurso del método. Con todas las limitaciones que tenga. ¿Sí? Pero dime cómo lo voy a hacer. Haz público el conocimiento. Quiero decir que esto también, que esta exigencia, que no es la única, vamos, que no quiere decir que toda la enseñanza de la filosofía, toda la enseñanza de la psicología tenga que cumplir con esto, ¿no? Insisto, hay otras posibilidades. Pero sí quiero comentarle un par de fobias, de miedos que también me hicieron pensar esto, ya que estamos hablando de nuestras experiencias en la enseñanza de la psicología, de la ciencia, de la filosofía. Primero, yo decía, si les enseñamos contenidos, ¿en qué problemas nos metemos? Y saqué, hay un dato curioso que no es un estudio serio, pero sí nos da que pensar. James B. Appleberry, presidente emérito de una asociación de colegios y universidades en Estados Unidos, sugirió que el crecimiento y la modificación del conocimiento es exponencial y calculaba que que más o menos para el año 2000 el conocimiento se duplicaría cada 73 días, alrededor de 32 veces al año. Yo decía, si esto, bueno, ponle que no sea tan así, pero si esto es así, en serio, cuando entra un estudiante, le das un contenido, cuando salió ya hay como 7, 8 veces cosas distintas de lo que él aprende al principio. Es como si tuviera que aprender, no sé, llevar 10, 20 programas educativos o mapas curriculares con contenidos, ¿no? Yo decía, ¡qué horror!
O sea, llegar a darle meramente solo contenidos es muy problemático. Segundo, ustedes como psicólogos no tienen ningún problema en interactuar con el mundo porque tienen técnicas de interactuar con el mundo, por ejemplo, las entrevistas. Pero en la filosofía uno encuentra textos, como el texto de Psicopolítica de Yun Chul Han, léanlo, es bueno, de todas maneras, o como textos de Peter Sloterdijk, no sé si lo conozcan, donde habla sobre las hordas primitivas que se reunían a escuchar los cantos de la noche y entonces ahí hacían sociedad. Esto es una especie de idea para hacer política, para hacer unas propuestas o hablar de la política. Y a mí me aterrorizaba esto porque yo no sabía si estaban hablando en serio o solamente para que sugerieran ideas. Porque yo decía, es que este señor pues no es paleontólogo. Entonces, ¿cuál es la relación que hay o cómo un filósofo puede hablar del mundo o en qué términos puede hablar del mundo? Esto es, donde las ciencias sociales tienen pautas de recopilación de la información, ¿sí? ¿Qué pasa con los filósofos cuando analizan esas cosas de la realidad? Y esto lo pensaba porque también yo creo que la filosofía tiene que interactuar y tiene que echar mano de lo que nos aportan las ciencias, ¿sí? Entonces era otro de mis miedos. ¿Cómo hablar del mundo, no? ¿Cuál es el vínculo que yo puedo establecer con el mundo? Y el peor, que yo sé que voy a tener problemas con mis compañeros filósofos. El 23 de septiembre de 1966... Heidegger, que es uno de los grandes filósofos del siglo XX, sino el que más grande, dicen algunos, sugiere en una entrevista para una revista alemana, Der Spiegel, que el alemán tiene un parecido muy íntimo con el griego y con el pensamiento. No estoy bromeando, lo dice literalmente, que cuando los franceses quieren pensar, lo hacen en alemán. Así, literal. Yo decía, bueno, ¿qué compromisos tengo, ¿sí?, de enseñanza y de estudios y de trabajos ontológicos parece que hay ciertas pautas de trabajo? Aprende alemán, piensa en alemán. Y esto no solamente aplica para los filósofos, aplica para los psicoanalistas que tienen un vínculo con Heidegger, ¿sí? Yo no sé si a qué comprometen el psicoanálisis bajo este esquema, no lo sé, no me quiero inventar nada. Pero yo no sé qué exigencia tendría un psicoanalista que está en este marco o en estas pautas sugerencias de pautas de trabajo. Con todo, entonces, yo creo que un poco nos salva y rescatamos la enseñanza de la filosofía como otras disciplinas si enseñamos pautas de trabajo. Y esto es lo que me lanza entonces a decir, bueno, todo mundo cita a Foucault, bueno, ¿a qué me compromete pensar con Foucault? ¿Qué es lo que me compromete? Y creo que pensar en lo que me compromete me lleva a esto, a un ethos. O sea, hay que llevar a los estudiantes a la formación de un carácter, ¿sí?, a que ellos se enfrenten a obstáculos, planteen problemas y entonces puedan ir resolviendo. Entonces, no solamente es contenidos. Es, bueno, vas a ser investigador, que es en filosofía ese es el ideal, que seas investigador. Bueno, ¿qué vas a hacer? Ve formando un ethos. Si cuando salgas de la licenciatura no vas a ser investigador, pero digamos que vas a hacer tus primeros pininos. Entonces, sumérgete en el método. Sumérjanse en el método. Antes de criticar el método, sumérjanse en el método. No hagan discursos previos del método. Eso lo señalaba yo creo que muy bien Hegel en la Fenomenología del Espíritu. Acérquense, sumérjanse al método. Entonces, sumerjámonos en el método para formar una especie de carácter de investigación en donde podamos decidir ser prudentes en nuestros procesos de investigación. Y aquí entonces viene la arqueología, como un ensayo, como una propuesta de sumergirnos en un ámbito de investigación, propiamente en un ámbito de investigación histórica.
Por ello sostengo que todos los profesores, al menos una vez en la vida, deben de poner en evidencia y manifestar sus maneras de trabajo y con ello su experiencia, al menos una vez en la vida. Creo que me estoy regresando, ¿verdad? Okay. Entonces, ahora sí entremos. La arqueología tiene ya un sentido. Tiene el sentido de ser un ejercicio de investigación. Y veamos, pues, ¿qué es eso? ¿Qué es ese ejercicio? ¿Qué implica ese ejercicio de investigación? Yo quiero desarrollar algunas ideas de ese ejercicio de investigación para que ustedes tengan, vamos, una visión general de esa experiencia que yo he tenido en este ámbito y también pues para que un poco platicarles lo que hice en el libro que publiqué. Por si alguno pues le interesa, está leyendo a Foucault, me parece que lo podría acompañar en su lectura. Okay. Entonces veamos este ejercicio. Esta voy a la segunda parte de mi exposición. Foucault señalaba que hay que ver qué plantea la arqueología, ¿no? ¿Qué esquemas, qué procedimientos plantea para un análisis histórico? Incluso, pues si se pueden definir algunos límites. Quiero decir que propiamente la arqueología del saber en el libro no es un tratado como tal del método, es un lugar donde Foucault explora lo que él ha hecho durante mucho tiempo. Y si ustedes van al texto de la arqueología del saber, pues van a encontrar toda una reflexión, toda una sugerencia de pautas de trabajo que obviamente no las puedes atrapar en un método, ¿no? Es la experiencia de Foucault trabajando arqueológicamente la historia. Pero sí nos puede dar una serie de sugerencias, que es lo que ahora quiero desarrollar. Entonces, veamos hagamos un repaso muy general de este texto, insisto, pues viendo las sugerencias, las recetas si quieren, pensémoslas así, de lo que sería un trabajo arqueológico para después plantear problemas de sus límites. ¿Cómo la iba? ¿Yo cómo lo iba a hacer? O sea, no solamente iba a pensar las reglas, pues quería así como un, pues algo donde pensarlo. Yo pensé en la bioética y los derechos humanos. Me parece un movimiento, una política global que hay que pensar, más allá de que si estemos de acuerdo o no. Hay que pensarla. Entonces, mi presentación de la bioética no es como experto, ni en derechos humanos ni en bioética, sino es una reflexión sobre esta política que si se han dado cuenta, se ha metido en todas partes, en todas. Déjenme hacerle un listado. Se ha resuelto de este modo. Si el ejercicio periodístico conlleva el cuidado de los derechos humanos, entonces este debe de ser llevado a la bioética, UNESCO 2015. Si el ejercicio artístico tiene vínculos con el respeto a la dignidad y los derechos humanos, entonces la bioética debe participar ahí, en el ejercicio artístico, UNESCO 2017. Si la dignidad puede extenderse a toda forma de vida, entonces hay que proteger a los animales y entonces esto es asunto de la bioética, Secretaría de Salud y con bioética 2015. Si los derechos humanos se pueden llevar al ámbito laboral, llevemos la bioética hasta ahí. Hay toda una cultura empresarial. Si los derechos humanos pueden estar comprometidos con cualquier disciplina, entonces pongamos un comité de bioética a supervisar todos y cada uno de los proyectos. No importa si es de filosofía, de arte, de lo que sea. Eso que es WAC 2019. ¿Sí? A nosotros, nuestros proyectos tienen que pasar por un comité de bioética, sea de lo que sea. ¿Sí? Al menos para que te digan no aplica, pero tiene que pasar, al menos para que te diga que no aplica.
¿sí? Y así uno puede sugerir, entonces a mí me parecía que era un buen pretexto para ver cómo esto se fue introduciendo o está presente en este orden de las cosas o estuvo presente en el orden de las cosas de las sociedades, ¿sí? Y eso es un pretexto. No soy especialista en bioética. Ustedes lo pueden hacer en otros ámbitos, ¿eh? Foucault lo hizo en la psicología, lo hizo en el derecho, en muchas cosas. Pero mi ejercicio docente, mi ejercicio reflexivo, arqueológico, quiero plantearlo aquí. Hace 25 años, yo no pensaba en esto. Nadie. Ahora forma parte de nuestra subjetividad, de nuestras formas de subjetivación, ¿sí? Entonces, ¿cómo analizar esta propagación o la historia de la bioética y los derechos humanos? Insisto, no soy especialista, no estoy criticando a la bioética, pero me interesa saber. Si a mí me interesara saber cómo esto llegó a ser lo que es, ¿cómo es? ¿Sí? Bueno, pues una ruta de análisis, de ejercicio, sería la arqueología. Habría otras, ¿eh? Otras. Pero mi ejercicio puede ser la arqueología. Por eso es, ¿qué pautas de investigación se pueden seguir para realizar una arqueología de la bioética? ¿Cómo? ¿Qué haría? Es lo mismo que les digo a ustedes, si les interesa, digamos, la psicología, bueno, pues ¿qué pautas arqueológicas seguirían para hacer una arqueología de la psicología? No basta con citar a Foucault, en serio, no basta. ¿Qué pautas de trabajo de Foucault ustedes desarrollan para hacer una arqueología o incluso una genealogía de la psicología, de la bioética o de otras cosas? O sea, no basta con decir, bueno, este trabajo es genealógico de la psicología, sí, pero ¿qué hiciste? O sea, ¿qué diferencia este estudio genealógico de otros que no son genealógicos de la psicología? Ese es el trabajo. Entonces, algunas ideas. ¿A qué me comprometo? Les quiero plantear esto. ¿A qué se comprometerían ustedes y a qué me comprometí yo en el texto que publiqué y a qué me comprometo en la enseñanza de la filosofía? ¿A qué me comprometo? Idea, voy a plantear como... Primera idea. A esto se comprometería. Primero, la arqueología no remite a una disciplina en particular, sino a un dominio de investigación. Entonces, primer compromiso. No, la arqueología no es una disciplina, hace referencia a un dominio de investigación. Okay. ¿A cuál dominio sería la pregunta, ¿no? Foucault en Cartas Francesas en 1966 señala, para definir este dominio que tendríamos que asumir, que es el campo de la arqueología, dice que en una sociedad el conocimiento, las ideas filosóficas, las opiniones cotidianas, pero también las instituciones, las prácticas comerciales y políticas, las costumbres, se remiten a algunos saberes específicos implícitos de cada sociedad. Este saber es profundamente diferente del conocimiento que se puede encontrar en libros científicos, teorías filosóficas, justificaciones religiosas, pero este es lo que hace posible en un momento dado la aparición de una teoría, una opinión o una práctica. ¿Qué es esto? Primera idea o primera explicación. Conocimiento es diferente de saber. Y entonces el dominio de la arqueología no es el conocimiento, es el saber. ¿Sí? ¿Y qué es el saber? Es algo, déjenme ponerlo en esta expresión, algo que hace posible
la aparición de teorías, algo que hace posible la aparición de opiniones prácticas. ¿Se entiende? Entonces, si yo quiero entender la arqueología, tengo que decir que la bioética ha sido posible por algo. No lo quiero decir ahora, ¿sí? Entonces, yo no voy a tomar a la bioética como conocimiento. Voy a tomar a la bioética como, como algo posible por el saber, ¿sí? Voy a ir especificando esto. Bueno, lo mismo, la psicología no la voy a tomar como propiamente como conocimiento, póngalo entre comillas, sino voy a pensar en qué ha hecho posible esas teorías o la psicología. ¿Qué la ha hecho posible? No voy a debatir sobre lo que la ha hecho posible, no sobre si mi teoría psicológica es mejor que la tuya. Eso no lo voy a debatir. Voy a debatir qué ha hecho posible. Entonces, mi segunda idea, si este es el ámbito de la arqueología, tengo que pensar entonces, pues, ¿qué es el saber? ¿Qué es el ámbito de la arqueología? Y dice Foucault al respecto. Este saber no es una suma de conocimientos, sino es que apuntemos todo, ay, es lo que sabía el pueblo maya. No, no es, eso no es el, no es el, no es el saber, al menos propuesto desde aquí. Porque de los conocimientos siempre se tiene que decir si son verdaderos o son falsos, si son exactos o no, aproximados o definidos, contradictorios o coherentes. Si yo hiciera un análisis sobre la bioética o sobre la psicología como conocimiento, yo tendría que decir si son verdaderos o son falsos, si son coherentes o no son coherentes, si son incoherentes, ¿sí? Si hacen esto, se van a meter en problemas. Hay tantas declaratorias que pues, no saben. Vean todas las declaratorias que se respaldan a los derechos humanos. Si hacen un análisis, si lo tomaran en este sentido, si son coherentes o contradictorios, seguramente se meterían en problemas, ¿sí? Dice Foucault, ninguna de estas definiciones, o sea, del saber, ninguna de estas definiciones es pertinente. El saber, en todo caso, es el conjunto de elementos, objetos, tipos de enunciados, sujetos, conceptos y elecciones teóricas, formados a partir de una misma y única positividad, retengan ese término, y en el campo de una formación discursiva unitaria. Entonces, creo que con esto podríamos entender dos compromisos que tenemos. O sea, conocimiento es una cosa, si yo quiero hablar sobre la psicología, sobre mis propuestas teóricas psicológicas, en este caso la bioética, y voy a hacer arqueología, no voy a hablar del conocimiento, si son coherentes o incoherentes, por lo pronto no. Por lo pronto voy a interrogar sobre este ámbito del saber, objetos, conceptos y elecciones que lo han hecho posible. Después voy a matizar eso que lo han hecho posible. Con ello, insisto, tenemos dos vías de análisis, ¿no? Dos vías de análisis de la bioética, como conocimiento, con nuestros compromisos. Bioética como saber, pues con nuestros compromisos. Vamos a un caso concreto. Miren las declaratorias. Las declaratorias de bioética y de ética, o al menos la del 2005, están formuladas más o menos de manera como deductiva, como que primero se pone una serie de suposiciones y luego ya se establecen los artículos. Pareciera, ¿sí?, que al menos, si no hay una relación lógica, si hay una relación como de justificación, de bueno, al menos se debe de tomar en cuenta esto para que entender por qué o validar por qué se ponen tales o cuales artículos. Miren, si ustedes toman esto en serio, ¿sí?, nos metemos en muchos problemas. Traten tres declaratorias y traten de hacerlas de manera lógica, y yo encontré algo que lo voy a presentar de manera chusca, perdón,
pero luego lo voy a presentar ya de manera más académica. O sea, si nos tomamos estas declaratorias y hacemos este análisis del conocimiento a lo que estamos acostumbrados, estas declaratorias, uno no entendería cómo con estas declaratorias una persona puede ser vegano, ambientalista, luchar por los derechos de los animales, ser proabortista y estar en contra de la pena de muerte. Sí, es eso, como que, vamos, si tú tomas varias declaratorias, parece que pues, se puede todo esto, que uno no alcanzaría a entender. Por lo menos yo no lo entiendo. ¿Sí? No quiere decir que porque yo no lo entiendo está mal, quiere decir que si tú haces un análisis riguroso, pues uno no entiende cómo se defiende la vida en un caso, luego en otro, luego, o sea, no, es muy complicado. ¿Cómo se defiende, por ejemplo, el material genético, que es humano, pero no es humano? Es humano porque se defiende por los códigos de los códigos, sí, como que protegen ese material humano, pero no es humano porque no tiene derecho a la vida, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, a ver, si es humano, no es humano. Si uno se pone en este ámbito de discusión, bueno, pues se generan discusiones que muy necesarias y muy interesantes, pero no serían discusiones propiamente arqueológicas. Lo que tendríamos que ver arqueológicamente, insisto, es cómo han sido posibles todas, cómo han sido posibles todas estas concepciones de vida, de lo humano y de lo no humano. ¿Sí? ¿Sí se ve la diferencia? No me comprometo a decir si es coherente o incoherente. Me comprometo a decir en qué ámbito de discusión se está realizando la reflexión sobre la vida. Traten de hacerlo, insisto. Traten de poner de manera coherente todas las declaratorias a ver qué pasa. Eso sería un ámbito de trabajo, insisto. Sin embargo, el trabajo historiador en el marco de la arqueología, el trabajo del historiador en el marco de la arqueología sería, insisto, analizar las condiciones que ha hecho posible el saber. Esto es, ¿qué objetos, tipos de formulación, conceptos y elecciones teóricas han formado? No es entonces una historia de los errores. Cuando vamos a la historia y vemos cómo la bioética va surgiendo, no es una historia de los errores, no es una historia de lo equivocados que estábamos antes de tener los derechos humanos como marco teórico. ¿Sí? Tampoco la arqueología es una especie de investigación de cómo ahora pensamos en el saber de la bioética, esto es cómo llegamos a ser lo que somos, tampoco. ¿Sí? Sino cómo se dieron condiciones de posibilidad de un conocimiento. Entonces, no es que voy al pasado para ver por qué soy así en el presente. Eso tampoco sería, según Foucault, un trabajo arqueológico. O sea, no sé, perdón por el ejemplo puesto, es no, yo no le no sería como le preguntar a la persona qué le pasó a los 5 años para saber cómo es ahora. ¿Sí? O sea, no se procedería de esa manera, no se procede de esa manera. Lo digo esto porque me imagino que bueno, todos los psicólogos pues tienen una teoría sobre la historia, ¿no? Me imagino que eso es importante. Sí, ¿no? Pues vas, sobre todo porque luego hay, me imagino, prácticas que pues, se remiten a su niñez y cosas de estas, ¿no? Asumen cierta idea de historia. Como no sé, lo que te pasó en el pasado, pues es la explicación de por qué eres como eres. Bueno, esto no sería una visión histórica de la arqueología. ¿Sí? Aquí habría más bien quiebres. O sea, lo que pensamos ahora, lo pensamos ahora, y quién sabe si sea lo mismo que pensamos en el pasado. Que pensaron en el pasado, perdón. No haría esta especie de movimiento entre el antes y el después para saber lo que somos ahora. Si no solo, insisto, la revisión de esas condiciones históricas que han posibilitado un saber en sus objetos, etc. En todo caso, sería una suerte esto. En todo caso, estaríamos investigando este trasfondo que ha hecho posible el conocimiento en la bioética o que ha hecho posible el conocimiento en psicología. Sería un trasfondo en donde todo lo que decimos se hace verdadero. O es verdadero o falso, o se puede juzgar que es verdad o falsedad. ¿Sí? Tercera idea,
cómo proceder a investigar o cómo investigar esos objetos, esos sujetos, conceptos y estrategias de un discurso, del discurso de la bioética. O sea, ya dije que el saber es diferente del conocimiento. Ya dije que el saber se refiere a los objetos y que la investigación de este saber no es cómo llegué a ser lo que soy. Bueno, entonces, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo procede entonces a investigar? ¿Cómo se investiga entonces los objetos, los sujetos y los conceptos y las estrategias de un discurso? Frase sencilla, pero es una idea muy sencilla de Foucault, pero que va a tener muchas implicaciones a la hora de investigar. Dice Foucault, ¿quieres investigar? Investiga con las cosas dichas, sobre frases que han sido realmente pronunciadas o escritas, sobre elementos significantes que han sido trazados o articulados, y más precisamente sobre esa singularidad que los hace existir. Los ofrece a la mirada, a la lectura, a una reactivación eventual, a mil usos, a transformaciones posibles, entre otras cosas, pero no como las otras cosas. No puede concernir, sino actuaciones verbales. ¿Quieren ver, quieren analizar esos objetos, esos sujetos? Vayan a las actuaciones verbales, a lo que se ha dicho. No a lo que no se ha dicho, sino lo que se ha dicho. Esto es la arqueología, y ahora lo voy a explicar mejor, no es sobre aquello que se quiso decir, pero no se dijo y quedó reprimido, no es sobre lo que como que se iba a decir, pero quién sabe dónde quedó. No, es sobre lo que se ha dicho, ni más ni menos, ni más ni menos sobre lo que se dijo, sobre lo que se trazó, sobre actuaciones verbales. A nivel de su existencia. Esto es, hay que hacer una descripción de las cosas dichas, en tanto, precisamente, que han sido dichas. Cuarta idea. A todo esto me comprometo, si quiero hacer arqueología. Ok, voy a las cosas dichas. ¿Qué voy a buscar? ¿O qué voy a buscar en las cosas dichas? Foucault al menos establece cuatro como niveles de análisis de esas cosas dichas, que le llama positividad. Perdón, cuatro niveles. Una de ellas es positividad. Si ustedes leyeron, por ejemplo, la historia de la clínica, luego sigue las palabras y las cosas. Si ustedes leen las palabras y las cosas, Foucault establece que el análisis de lo dicho ahí es a nivel de epistemologización. ¿Qué significa esto? Significa que analiza la episteme clásica y con sus condiciones de posibilidad. ¿Sí? Tiene otros umbrales de análisis, que es como, por ejemplo, la formalización y cientificidad. La verdad, yo desconozco estos umbrales de análisis del discurso. Incluso el propio Foucault dice que nunca los hizo. Y sin embargo tiene un cuarto también nivel de análisis, que habla a nivel de positividad. En el marco de la arqueología del saber, él declaró que solo había dedicado sus trabajos al umbral de epistemologización, lo que se puede encontrar en las palabras y las cosas, o en el nacimiento de la clínica, en donde trata de averiguar las condiciones de posibilidad de las epistemes clásicas y modernas. No se establecen las condiciones para que algo sea ciencia, ni la distinción entre lo que es o no es ciencia. Foucault no va a hacer esa historia, ni a hablar de la ciencia sobre lo que es o no es ciencia, como por ejemplo en algún momento le atribuyeron a Popper, ¿no?, con sus criterios de demarcación, sino simplemente este saber logró, o este saber tiene un estatus de ciencia por ciertas condiciones.
Incluso la arqueología ni siquiera habla del saber como un antecedente de lo que va a ser científico. Ni siquiera la arqueología se debe remitir a lo que ha sido científico y será científico. En algunos parágrafos de la arqueología del saber, Foucault habla, bueno, hay otras arqueologías que se pueden hacer, por ejemplo, los contenidos políticos de una obra o de las decisiones, pero de eso no se metió él. O sea, deja abierto estas otras posibilidades. Entonces, digamos que al menos en un primer nivel uno podría ir a las cosas dichas para investigar su umbral de positividad. Esto es cómo se han formado objetos. Es como si yo voy a las cosas dichas, que dicen ustedes psicólogos, y veo que veo los objetos o trato de descubrir esos objetos que han sido posibles en su disciplina, esas pautas y esos sujetos que han sido posibles en su disciplina. Entonces, yo voy con ustedes que son psicólogos y digo, a ver, estos psicólogos hablan de ciertos objetos. ¿Cómo lo voy a investigar? Hay muchas maneras. Foucault propone tres. Al menos que ustedes deberían tomar en cuenta tres cosas que son muy importantes. Y es donde toma relevancia esa idea de que vayamos a las cosas dichas. Primero, la escasez. Hay una tendencia, y ustedes díganme si no es así, de que cuando vamos a las cosas dichas, siempre como que nos falta algo. Siempre como que queremos el último libro porque quizá ahí ese autor dijo lo último. O siempre queremos la última opinión porque quizá ahí se dijo lo último. Y dice Foucault, bueno, es que es pensar así en las cosas dichas es como si hubiera una especie de todo en donde uno tendría que jalar las piezas de todos lados y entonces completar esa gran idea. La arqueología no pretende eso. O sea, las cosas dichas hay que irlas a investigar con todas las omisiones que tienen. Nunca va a haber, no tiene esa especie de tendencia de decir, bueno, a ver, vamos a sumar todas las opiniones y entonces ahí vamos a encontrar incluso el gran sentido de lo que se dijo, que sería la segunda encomienda, la exterioridad. Es la exterioridad, que detrás de lo que decimos pues no hay algo oculto, decimos lo que decimos. ¿Sí? Foucault entonces por lo menos asume que en el trabajo arqueológico no se emparenta con un trabajo hermenéutico entendido en tanto que uno utiliza ciertas reglas de análisis para arrancar el sentido de lo que está en el exterior e irnos a ese interior oculto. Eso no es arqueología, es lo que se dijo y nos quedamos con eso. Esto es pasar del ese señor tiene como algo oculto ahí adentro que hay que interpretarlo al simplemente al algo impersonal del se dice, del se está diciendo tal cosa. Ese sería otro compromiso. La acumulación la quiero dejar por ahora porque es creo que no voy a terminar sin. Sí, pero al menos tendríamos que cuando vayan a las cosas dichas, en su umbral de positividad, esto es de lo que se ha dicho, en tanto que hay objetos posibles, ustedes tienen objetos, hablen sobre psicología y les juro que tienen muchos objetos posibles. ¿Sí? Entonces, cuando vayan a analizar eso, tienen que al menos, si quieren hacer arqueología, tomarse en serio que no va a haber un discurso completo. Y que no crean que van a completar el rompecabezas con piezas por todos lados. Y que tampoco hay algo interior. O sea, que no es que interpreta lo que quiere decir y porque hay algo ahí interior que hay que poner de manifiesto. Por lo menos, esa no sería una pauta de trabajo dentro de la arqueología. ¿Sí? No quiere decir que esté mal. Quiere decir que no tendría ese compromiso, tendría otros compromisos. Ok, entonces voy a lo que se ha dicho, bajo esta idea de que es incompleto, bajo esta idea de que no hay nada oculto.
que todo es lo que se ha dicho. Entonces, pues debo de tener alguna teoría mínima sobre lo, sobre el lenguaje, sobre el discurso, sobre lo que se dice, ¿sí? Algún compromiso mínimo. Quinto compromiso, quinta idea del lenguaje, que para ustedes como psicólogos o futuros psicólogos, pues es demasiado importante. Quiero plantear esto con una anécdota personal. En el segundo encuentro internacional de filosofía aplicada, es un encuentro que se celebró en San Luis Potosí en el año 2014, una psicóloga participante de muy buena voluntad quiso darle un espacio a la filosofía en el quehacer del psicólogo. El razonamiento que hizo es este. Si los filósofos saben lógica, y si la lógica sirve para estructurar un discurso, además, si el psicólogo trabaja con el discurso del paciente, entonces la filosofía y con ello el filósofo sirven para organizar el discurso del paciente. Los filósofos pueden articular el discurso inconexo del paciente, esto es un trabajo propedéutico, y estos a su vez podrán articular su malestar y comunicarlo a su terapeuta. Entonces, este advertirá y podrá diagnosticar el malestar del paciente. Es más o menos lo que dijo. Yo sé que se aterrorizaron, yo también. Vamos, pero este ejemplo, esta experiencia, para mí tiene mucho significado. ¿Cuál es el significado que yo le veo? Es qué escucha esa psicóloga, qué escucha del paciente. Si escucha proposiciones, o sea, si el discurso del paciente es un discurso proposicional, del cual tengo que decir si es verdad o mentira, pues bueno, a lo mejor si un psicólogo, un filósofo sirve para algo, ¿no? En ese ámbito. Pero yo no estoy muy seguro que el discurso del paciente tenga que ser tomado como un discurso proposicional, lleno de proposiciones. No estoy seguro que deba ser tomado así, pero a veces creo que es tomado así. Yo a veces me pregunto, tengo un desconocimiento, ustedes me corregirán si esto es incorrecto, pero no sé cómo a veces personas, psicólogos o psicoanalistas, pues a veces los mandan a trabajar en como, no sé, como peritos, cosas, hacer trabajo de peritos y ese tipo de cosas. Yo no sé cómo le hacen, porque creo que el lenguaje y las prácticas serían diferentes, ¿sí? Hasta donde entiendo, a lo mejor estas prácticas de periciales en psicología, pues un poco el discurso sí es, yo no sé si sea un poco proposicional, es saber si en realidad pasó o no pasó lo que dice esta persona que le pasó. O sea, sí tengo que determinar si es verdad o falso, ¿sí? Si está mintiendo o no está mintiendo, creo. Entonces, si es así como digo yo, quizá el discurso, o la escucha de ese psicólogo es una escucha de proposiciones. Por eso tengo mis bemoles ahí. En cambio, lo que aquí era función, no era enunciado. En cambio, el discurso, lo que vamos a escuchar de las cosas dichas, para Foucault son funciones, no enunciado. O sea, lo que voy a escuchar son funciones. Y yo dice, bueno, ¿qué es eso? O sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que lo que escuche, lo que se ha dicho, sean funciones y no propiamente proposiciones? Entonces, cuando yo voy a hacer una lectura, por ejemplo, de la bioética, una lectura de la psicología, yo puedo o escuchar o ver ahí o analizar proposiciones y decir, no, pues este psicólogo está mal, porque aquí tiene contradicciones o porque esto no es verdad, o escuchar funciones. ¿Qué es esto de la escucha de las funciones? Es la idea del enunciado como una función es, digámoslo así, es nosotros cuando hablamos de enunciado podemos hablar de su referente, ¿sí? O podemos hablar de su sentido.
Digamos que Foucault, en vez de utilizar esta idea del referente o en vez de utilizar esta idea de sentido, utiliza función. ¿Y qué es lo, por qué un enunciado puede enunciar algo? Perdón por la, valga la redundancia, porque implica esto. Cada vez que yo enuncio algo, hay objetos, hay sujetos, hay conceptos y estrategias. ¿Sí? Cuando yo abro la boca, cuando se dice algo o cuando se escribió algo, si hablamos de historia, podría ser que estaban implicados esto. Y eso es lo que le va, él no trabaja con sentido ni con referencia, sino habla de función. Cada vez que ustedes abren la boca, perdón por decirlo así, en psicología, ustedes hablan de, tienen implicaciones con sujetos, con objetos, con conceptos y estrategias. Y para ello en la arqueología establece ciertas reglas, que más bien parecen orientaciones. O sea, a ver, ¿cómo puedo hablar de un objeto? ¿Por qué digo que cuando yo hablo hay implícitos sujetos? ¿Por qué digo que cuando yo hablo hay conceptos, estrategias? ¿Por qué? Y bueno, nos podemos remitir a lo que hizo en sus textos, ¿no? O sea, ¿por qué hay un objeto en la psicopatología? Porque se hizo hay una especie de relación entre instancias que cada vez que yo digo, por ejemplo, locura, lo que hace posible que tenga sentido, no lo digo sentido para poner un término familiar, pero lo que hace posible que tenga sentido es que se ponen en relación estas instancias. Entonces, digamos que ustedes dicen lo que dicen y hablan lo que hablan, o en la historia se habló de lo que se habló, porque se pudieron lograr estos vínculos, estas relaciones. Y a estas relaciones de la psicopatología, del objeto de la psicopatología, o en el caso vida para la bioética, o en el caso derechos humanos para la bioética, también hay sujetos. Sujetos que les corresponden. No cualquiera es sujeto en ese discurso. O sea, el sujeto no es quien dice las oraciones. El sujeto es una posición. Y nosotros, en estos discursos, tenemos posiciones, ¿sí?, que no son iguales. Entonces, cada vez que hablo, cada vez que voy a las cosas dichas, Foucault presupone que son posibles, que es posible que yo hable, porque hay esto implícito. No porque escoja yo palabras en mi mente y diga, ay, pues esta me queda mejor a mi idea, sí, entonces la voy a meter. Como si los humanos pudiéramos eligiéramos palabras para mejorar, para decir bien o mal nuestras ideas, sino tenemos toda una serie de condiciones que nos posibilitan decir, o que posibilitaron en la historia decir lo que decían. Entonces lo que hay que investigar es eso. ¿Qué los posibilitó decir lo que decían? Yo hago siempre una analogía con Kant. La voy a decir muy breve. O sea, recuerden sus clases de epistemología. Cuando hablamos de Kant, hay ciertas condiciones de posibilidad de los juicios. Cuando yo digo un juicio, ahí hay categorías que hacen posible ese juicio. Y esas categorías no son mías, son categorías del entendimiento. ¿Sí? Y si yo no tuviera esas categorías, no digo nada, o quién sabe qué diría. Digámoslo así. Pónganlo de manera analógica, estas serían mis categorías. Esto es lo que me hace posible lo que han hecho posible que hablen. Por eso el problema aquí no es el problema del conocimiento, sino el problema del saber. ¿Qué ha hecho posible que se diga lo que se dice? ¿Sí? ¿Bajo qué condiciones hablaron sobre la psicopatología? ¿Bajo qué condiciones se hizo hablar a la sexualidad? Bueno, pues hay que ir a ver los objetos, hay que ver los sujetos, hay que ver los conceptos y las estrategias. Eso es lo que ha hecho hablar a la sexualidad. Sexta idea, que es lo que estábamos hablando ahora. Esto que acabamos de decir es propiamente el a priori histórico. O sea, a priori histórico es como una analogía con lo que les dije de Kant, de cómo se hace un juicio. El a priori histórico es por qué decían lo que decían. ¿Cuáles eran las condiciones para decir lo que se dijo en este sentido de lo dicho que dice Foucault que hay que investigar? No es
si yo me voy a la historia de la psicología, no es el recorrido de cómo se equivocaron o cómo acertaron en hablar de la locura, sino cómo se pudo hablar de la locura, cómo se pudo hablar de una enfermedad mental, cómo se pudo hablar de la psicopatología, etcétera, etcétera. ¿Cuáles fueron las condiciones históricas que hicieron posible ese discurso? Eso dicho. En los trabajos posteriores de Foucault, pues luego ya va a hablar de otras prácticas no discursivas que se va a meter con, vamos, con estos edificios y ya saben, ¿no? Con los lugares, digamos así, disciplinares, que tienen una especie de correlación con esto, con los dispositivos, ¿sí? Pero estamos, por ejemplo, aquí estamos a nivel del discurso, las prácticas discursivas. Con esto establecemos límites y condiciones de posibilidad del conocimiento en la historia. Cada vez que yo hable sobre la historia, yo no voy a poder, desde esta perspectiva, decir cuál es verdadero, qué conocimiento podría ser verdadero o ser falso en ese sentido que tradicionalmente usamos. Voy a poder decir, dice Foucault, solamente si en realidad se hablaban de los mismos objetos o no. Eso es como que por lo pronto es para lo que me da la arqueología. O sea, yo no puedo llegar y citar a Foucault para decir que mi perspectiva de género es mejor que otra. No puedo. Lo que estoy diciendo es que, si desde la arqueología, es que así se ha hecho hablar al sexo. Así. Esas han sido las condiciones de posibilidad, por lo pronto, a nivel discursivo. Entonces, como recuento, me parece que, insisto, que la enseñanza de la filosofía, o la enseñanza de otras disciplinas, sí debe de haber una propuesta de fomentar una especie de etos, una suerte de racionalidad teórica y práctica, en donde los estudiantes pues se vayan haciendo, ¿sí? Vayan decidiendo. Y la arqueología, bueno, es una propuesta particular, tiene más elementos de los que yo he presentado, es una propuesta particular de dónde transitar en la historia del pensamiento y como una ruta de análisis de problemas. Pues, por mi parte sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Espero que haya quedado claro, o al menos en general, lo que acabo de exponer.